spreading the news. Diciendo que vamos a celebrar nuestra 11ª edición. Han sido 11 años de una labor ardua, pero muy placentera, algunas veces no tanto, pero cuando las cosas se hacen con pasión, siempre vale la pena el esfuerzo. Vamos a entrar en materia. Este año el festival viene renovado, no simplemente a nivel de programación, sino también a nivel de expanderlo y de tiempo, porque el festival siempre hacía 6 días y este año el festival va a ser 9 días en 4 diferentes localidades aquí en Nueva York, comenzando en Yunare Palace con la primer mundial de la película APP del director Tabaré Blanchard. Lo deben de conocer porque fue el director de Ya Veneno, con el actor principal de Isaac Saguiñón y José Guillermo Corderos. Cosas interesantes en el Festival de Cine, abrimos con doble apertura, también hay un cortometraje que se llama Wiki, de la directora Catherine Castro, y al mismo tiempo también cerramos con doble clausura, con 2 documentales, uno que se llama Por eso vengo al río, de un joven director que se llama Fernando Blanco, y Diáspora, así mismo, Diáspora, de Héctor Valdés. Esos 2 documentales pertenecen a una sesión nueva que se llama Ni de aquí ni de allá, que es donde hacemos una recopilación de la diáspora no tradicional, porque mayormente aquí las películas de la diáspora siempre hablan de la diáspora en los Estados Unidos. Nosotros ahora vamos a hablar de la diáspora internacional. Tenemos una película en Irak, de una dominicana que emigra a ir a buscar una mejor vida y se encuentra con la guerra civil después de la guerra mundial. Se casa con un israelí o pakistaní que es un preso político. Gracias.
estudia, tiene que leer, tiene que letrarte. Un director de cine tiene que tener cierto nivel de intelectualismo, de educación. Si usted no puede tomar un libro, leer literatura, ir al museo y desglosar una pintura, usted no puede ser director de cine, porque la cámara habla. Y la cámara habla a través de su dirección. Hay que educarse, hay que leer. Ese es mi consejo, que sean estudiantes.